Es juntos. Shomari. Rey. Otelari. Rey. Muy bien. Bienvenidos. Vamos a aflojar hombros, brazos, muñecas. Relajar. Relajar. Hacia abajo. Hacia abajo. Cadera. Relajados. Muy bien. Abremos un poquito y estiramos lateral, laterales. Cambio, laterales. Cambio. Cambio. Contrario al tobillo, bajamos. Arriba y cambiamos de lado. Arriba y cambiamos. Cambio. Cambio. Bien. Girando abajo. Y cambiamos de lado. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Ahí está. Hacia el lado izquierdo. Desplante. Bajamos hacia el centro de gravedad. Vamos a evitar hacer esto porque la articulación de la rodilla no debemos de forzarla. La rodilla debe llegar hasta aquí nada más. No forzar hacia el frente, sino trabajar lo que es la parte de la ingle. Es lo que queremos. El estiramiento es para esto, no para esto. Pues es importante trabajar esto. Y ya si van a estirar, nada más van abriendo el pie de atrás. Van abriendo el pie de atrás y ya van estirando. Y no requerimos forzar mucho. Recuerden, es hacia abajo, no hacia el frente. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la misma flexibilidad articular en la rodilla. ¿Sí? Los jóvenes sí pueden hacer y lo deshacer. Pero la regla es que la rodilla no pase los dedos del pie. Ahora levantamos el talón de atrás. Y cambiamos al otro lado igual. Igual, ya ponemos la rodilla en su lugar y estiramos. Levantamos el talón. Muy bien, de pie. Relajen. Posición de catcher, que les digo. De la posición de catcher y estiramos una pierna. Y bajamos hacia la rodilla. Y cambiamos de lado. Muy bien. Posición de catcher.
las manos aquí, en las rodillas. Las manos a los lados. La espalda derecha. Espalda derecha. Recárguense sobre la cadera. Recarguen el cuerpo sobre la cadera. Arriba. A los lados. Así como están, cierren los ojos. Cierren sus ojos. Eso, abran. Arriba. Cierren los ojos. Y a los lados, abren los ojos. Muy bien. Centro de gravedad. Es un trabajo muy importante en todo lo que hagamos en karate. ¿Sí? La espalda, de esta forma, para que el cuerpo esté funcional. Si estoy aquí, no estoy funcional. Tengo que estar de esta forma. Bien, de pie. Relajen. Muy bien. Ok. Lo que vamos a hacer hoy va a ser analizar las katas que irán. Las cinco katas que irán las vamos a analizar y vamos a comprender cada movimiento. Aquí importa mucho el centro de gravedad. ¿Cómo vamos a trasladar el centro de gravedad? Siempre imaginen que la cadera es la que se desplaza. No los pies. No muevan los pies y se muevan. No. La cadera es la que va a hacer que el cuerpo avance. Traten de centrarse en esta parte. Muy bien. Empezamos. Es juntos. Saludo. Achikidachi. Vamos a hacer los movimientos lentos y firmes. Nos vamos a mantener en la posición. Hean Choda. Despacio. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Shi. Go. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Shi. Ich. Ni. Ich. Ni. Now. Pies juntos. Saludo. Esta es la kata más importante, Hian Shoda. ¿Ok? Bien. Centro de gravedad. Cuando vayan a hacer el primer movimiento, hacia abajo el cuerpo. No de esta manera. No es esto. De esta forma, hacia abajo. Hagan de cuenta como una ola, hacia abajo.
no hacia un lado. Por ejemplo, esto no. No. De esta forma. ¿Sí? De esa manera, el centro de gravedad se mantiene estable y la fuerza la vamos a transmitir. ¿Eh? Observe. Incorrecto. 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 Correcto. Correcto. Hacia abajo. De esa manera, el centro de gravedad está abajo. ¿Ok? Bien. ¿Listos? Vamos. Voy a ir explicando cada movimiento. Despacio. Eso. Knees. Each. Aquí vamos a jalar, me voy a acercar para que lo vean. Está la cadera, la rodilla, la muñeca, rodilla, cadera, codo. Se van a conectar los cuatro. Y vamos a hacer esto. Junto con la cadera. Y luego esto. Observen. Va otra vez. Observen. La cadera. Cadera y codo lo vamos a conectar. Muñeca, rodilla. Observen. Si yo hago pura mano, no me voy a poder zafar. Tengo que usar todo el cuerpo, desde el hombro, y hacer eso. Kensui se llama. Ajá. El golpe va al hombro o a la cabeza, pero es más aplicable hacia el hombro. Kensui. La muñeca va a ser esto. ¿Ok? Junto con la cadera, la muñeca gira. Gira y luego hace el golpe. ¿Eh? Entonces, es importante conectar el cuerpo con el movimiento. Si yo hago esto, no voy a poder librarme de un agarre de karate, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese punto es muy importante. Kensui quiere decir golpe de martillo, ¿verdad? Vamos a hacerlo. En tiempos. ¿Listos? En tiempos. Vamos a hacer esto. Uno. Aquí lo dejamos. Háganlo. Uno. Y de aquí, directo al hombro. Dos. Muy bien. Otra vez, en dos tiempos. Uno. Dos. Uno más. Uno. Dos. Bien. Ok. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para desarrollar ese movimiento. Vamos a quedar totalmente viendo hacia atrás. ¿Eh? Es un ejercicio, no es la kata, ¿eh? ¿Listo? Háganme cuenta que alguien toma mi brazo, mi mano, mi muñeca. Lo voy a girar de esta manera, hacia allá. Y luego voy a hacer esto. ¿Listos? Each knee. Otra vez. Each knee. Each knee. Otra vez. Each knee. Muy bien. Eso es un ejercicio.
ejercicio para desarrollar. Cuando lo hagan en el dojo con un compañero, su compañero los va a tomar del brazo y ustedes lo van a jalar de esta forma para que sientan la conexión del cuerpo. ¿Eh? Incorrecto. Incorrecto. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo. ¿Sí? Acuérdense que todo se basa en cuestiones anatómicas, ¿verdad? En brazos de palanca, en física, mecánica. Entonces, el cuerpo es una estructura. Esa estructura trabaja la cadera junto con el codo, la rodilla junto con la muñeca. ¿Eh? Entonces, hacemos esto y esto. Ahora lo vamos a hacer corto, como es. ¿Listo? Each wing. Otra vez. En dos tiempos. Each knee. Eso. Otra vez. Each knee. Bien, seguimos. Siguiente movimiento. San. Each. Importante aquí, este punto. Defensa. Defensa. Hacia arriba. Hage uke. Each knee. En dos tiempos. Each knee. Ahí mismo. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. San. Shi. Centro de gravedad. Observen nada más. Centro de gravedad. Aquí. Y mandamos el movimiento. Aquí, centro de gravedad se mantiene en el centro. Y giramos. ¿Ok? Vamos a evitar hacer esto. Vamos a evitar desplazar el centro de gravedad. Esto no. Estar aquí. Esto está centro de gravedad. Aquí. Y movemos. ¿Ok? A ver, ¿listos? Despacio. Each. Knee. San. She. Yan. Pies juntos. Saludo. Entonces, ¿qué ancho dan? Es una kata muy importante. Porque es la base del movimiento. ¿Sí? Entonces tenemos que estar constantemente analizando las katas básicas. Cada vez que hagan Kianchodan, imagínense que es la primera vez que la hacen. Y de esa manera ya ustedes van a poder desarrollarla cada vez, cada vez, cada vez. Si yo llego a hacer Kianchodan y digo, ah, ya me la sé, no voy a desarrollarla. ¿Eh? Todas las katas, centro de gravedad. Lo que les dije ahorita en el cambio del chuto. Fíjense bien, me voy a poner 45 grados. El centro de gravedad. Se va a mantener aquí.
Y luego voy a hacer el movimiento. Y va a cambiar nada más el ataque. Al momento de girar la cadera, ¡pum! Ese chuto. Si yo desplazo ese centro de gravedad, si yo hago esto y me voy para afuera, no, la fuerza no se transmite. Estoy girando, pero no estoy transmitiendo la fuerza. Va. ¿Sí? Es un giro nada más. Un giro. De aquí. A ver. Completa la cata. Los voy a observar. Jean Chodan. Por tiempos. Achihidachi. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Shi. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Shi. Ich. Eso. Levanta más la mano, Horacio. Ahí. Ni. Eso. Ich. Ni. Llame. Muy bien. Pies juntos. Saludo. Muy bien. Entonces, recuerden, chuto la parte externa de la mano, va en el hombro, y cuando sueltan, sueltan la cadera junto con la mano. ¿Eh? No es mover las manos, acuérdense, no es mover las manos, es lanzar con el cuerpo. Es como el suki. El suki no lo voy a lanzar con la mano. Lo voy a lanzar con la cadera. Lo voy a... ¿Sí? Con la cadera. El chuto igual. El chuto lo voy a lanzar con la cadera. Con la cadera. No con la mano. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Chuto. Chuto con la cadera. Chuto con la mano. Con la mano. Es diferente, ¿verdad? Con la cadera. Solo se mueve. Muy bien. Entonces, Jean Chodan, atiendan los puntos finos de la Jean Chodan. Recuerden, siempre, siempre. No me sé Jean Chodan. Voy a hacerla correcto. Siempre. Jean Chodan. Si van a entrenar una kata, la que sea, tienen que entrenar primero las 5 Heian y luego hacer la kata que van a hacer. No van a hacer Yon y se acabó. No. Chodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan. Y luego, Basai Dai o Yon X. Pero lleven el orden para que desarrollen bien los movimientos. Vamos con
Entonces quedamos que este golpe se llama Tetsui y es golpe de martillo. Va la parte fina nada más para que vean. Cuando alguien lo agarra uno, aquí quedan los dos dedos, pulgar e índice. ¿Sí? Entonces, estos dos, yo lo que voy a hacer es girar hacia adentro y voy a salir entre los dos dedos. Y con fuerza voy a hacer esto y me puedo zafar de esa manera. Si antes de moverme no giro la muñeca, no me puedo separar, no me puedo zafar. Primero tengo que hacer este movimiento y luego este. ¿Sí? Primero esto. No lo puedo hacer así. ¿Ok? Entonces, primero giro. Ya conjunto con la cadera me va a ayudar a girar y hacer esto. ¿Eh? Tomen en cuenta ese punto. Bien, ¿listos? Gianni, Nida. Despacio. Gianni, Nida. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Muy bien, hasta ahí. Hasta ahí, muy bien. Vamos a hacer la mitad, explicamos y luego la otra mitad. Este Yoko Ade. Este no es Adeuke. Este es una preparación. El bloqueo está aquí, no está acá enfrente. Es aquí. Es allá el ataque. Esta es una preparación. ¿Listos? Va. Directo al movimiento. Las manos directo. Nada de esto. ¿Sí? Ni de aquí directamente. Directamente yo cobraré. ¿Listos? Ich. Eso. Más para atrás el codo, Horacio. Que quede bien cuadrado aquí. Ajá. Ahora, lo que hicimos ahorita. Tetsui, otra vez Tetsui. Golpe de martillo. Con la mano izquierda. Nagashi uke. Nagashi. Desviar. Viene un ataque, desvío. Y Tetsui, golpeo al codo. Uno, desvío y golpeo al codo. ¿Ok? A ver. Otra vez. Achikidashi. Ich. Desvío. Ni. San. Golpeo. Chi. Ich. Desvío. Ni. San. Chi. Preparo. Ich. Cadera. Ni. San. Ich. Ni. Osae uke. Golpe, perdón. Bloqueo presionando. Osae uke. Ich. Ni. Se queda el osae uke ahí. Nada de doblar ni flexionar la
Aquí yo ya bloqueé osaeuke. Y shihonukite. ¿Sí? Que en la vida real lo haríamos de esta manera. Osaeuke y tate. Con el puño, ¿verdad? Sí, así no, así se van a romper los dedos. Pero esto es cuestiones de gimnasia, ¿verdad? Las catas que llegan. Muy bien. Ok, relax, relajado. Muy bien. Ya vamos la mitad. Me voy a poner al revés para podernos ver, ¿verdad? Ya llegamos aquí, o sea, Uke. ¿Sí? ¿Listos? Ustedes también, pónganse hacia la pared de atrás. Despacio. El mismo principio que hicimos ahorita en Kanchoda. Y ni san shi. Eso. Uchi uke. Ich. Maideri. Ni. Yako. San. Aquí vamos a recoger el pie ligeramente. Ich. Maideri. Ni. San. Morote uke, en dos tiempos lo vamos a hacer. Ich. Nada más por cuestiones de aprendizaje, ¿no? Aquí. Ni. Muy bien, relax. Ok. Morote uke, lo he observado mucho ese bloqueo. Que lo hacen así muchos. Morote uke está compuesto por dos golpes. Ura. Urasuki. Que va hacia el frente. Y uchi uke. Que va hacia afuera. Este es golpe. Este es bloqueo. ¿Sí? Va recto. No va. No hay ningún golpe así, ¿verdad? El karate. Barre. Entonces, cuando junten las manos, hacen esto. Morote. Morote. La aplicación, ¿cómo sería? Viene un ataque al estómago. Desvío con uchi uke. Y golpeo con urasuki. Hago esto. ¿Sí? Sería la aplicación, ¿verdad? Ese sería. ¿Qué? Se utiliza mucho en el karate de Okinawa estas posiciones altas y cortas, ¿verdad? Bien, los movimientos de karate de Heian se hicieron como tablas gimnásticas para desarrollar la técnica. Bien, seguimos en esta parte para el uchibuki. ¿Listos? Posición. Ich. Maideri. Ni. San. Recogen el pie medio paso nada más. Y aquí lo que van a hacer es dejar el codo ahí donde está. Lo van a dejar ahí el codo. Ni. San. Shi. Ich, ni. Bien, relájense. Muy bien, muy bien.
Ok, lo voy a hacer de lado para que observen. Shuto uchiuke ich. Desvío. ¿Sí? Observen. Ni pateo y mantengo el centro de gravedad aquí. ¿Sí? No. Ahí lo mantengo para mandar la fuerza con el yaco. ¿Ok? Si yo desplazo el centro de gravedad, no. ¿Ok? Debo de mantenerlo para transmitir la fuerza. ¿Eh? Estoy aquí y luego el golpe y el bloqueo corto. ¿Por qué hago este movimiento? Porque viene el ataque al estómago y lo que yo hago es acortarlo y quitar el golpe. Si yo me quedo aquí, no alcanzo. Aquí se queda el golpe. Tengo que hacer este movimiento. Acortar. De igual manera, patada, mantengo y al bajar, mando toda la fuerza del cuerpo. Tenemos que habituarnos a mantener el centro de gravedad. ¿Eh? No irnos de paso. Lo voy a hacer una vez. Estoy aquí. Ich, ni, san, shi, ich, ni. ¿Sí? Eso es importante. Morote. Ho. Morote. ¿Ok? Nada de esto. Morote hacia adentro. ¿Sigan? ¿Listos? De espalda, ¿no? Para terminar de frente todos. Y los dos pies, misma línea. Misma línea los dos pies. 45 grados. En dos tiempos. Ich. Ni. Misma línea. Ich. En dos tiempos. Ni. San. Ah. Muy bien. Entonces, tenemos que ver la importancia de cada técnica. Si yo no lo hago correcto, un movimiento, la técnica no va a tener efectividad. Aquí viene un ataque a mi cara. Y aquí lo que voy a hacer es primero bloquear y luego contraatacar. ¿Eh? Igual. Bloqueo y contraataco. ¿Eh? Por eso estos son importantes, no son brazadas nada más. No es esto, fíjense bien. No. Es esto. ¿Ok? Tiene su razón de ser. ¿Eh? Esto lo vimos en Jian Chodan y en Jian Nidan, ¿verdad? En Jian Chodan vimos que viene una patada y golpea la cara. Patada, golpea la cara. ¿Eh? Entonces, es importante hacerlo. Si yo lo hago como... Si hago esto, no me voy a poder bloquear, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cada movimiento tiene su razón. No podemos omitirlo o hacerlo nomás como si fuera algo parte de la coreografía, ¿no?
Ahora sí, los veo. Vamos con Gianíbal. Gianíbal. Yo voy. Muy bien, Daniel. Eso. Ich. Eso. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Pónganse contra la pared para poderlos ver. Cambien de lugar nada más para poder ver cómo se mueven. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ajá. Avanza, Horacio. Avanza, Horacio. Otro, Horacio. Otro. Quedan para ahí, Horacio. Gira. Eso. Ni. San. Chi. Llame. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora, es importante que empiecen a hacer cada movimiento conscientemente. Que tengan conciencia en cada movimiento. Porque a veces nos vamos con la inercia que siempre hemos hecho. Ajá. Ok, nada más. Va ciertas indicaciones que observo, ¿no? Entonces, quedamos en que Yoko Ageuke, ¿sí? O Yoko Uke, ¿sí? Esta es preparación. Aquí, Nagashi Uke, desvío. Y con este, golpeo la parte del codo. Aquí en esta parte del codo, pasan los nervios, ¿sí? Y esto produce pérdida de conciencia, el golpe. Aquí, en esta parte. En esta parte del... ¿Ok? Entonces, aquí estamos haciendo esto, golpeando. Es golpe de martillo. ¿No? El mismo de Gian Choda. Es el mismo. Es este. ¿Eh? Nagachi. Y golpe. Este golpe va ligeramente más bajo que el hombro. Porque arriba no alcanzaríamos. ¿Sí? El golpe va aquí abajo. Entonces tiene que estar ligeramente más bajo. ¿Okay? No es totalmente recto. Es ligeramente más bajo. Al momento de regresar, no hagan esto. Eso no. Están aquí, directamente observen. ¿Ok? Va directo ya. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Ya? Estoy aquí. Directo. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso, esto... Me agrada que ustedes estén analizando cada movimiento, que lo vayan analizando. ¿Por qué? Porque con una clase
ustedes ya tienen eso en su mente y lo van a ir, no necesitan entrenar conmigo 3 veces a la semana, por decir algo, sino que razonar, entender, ¿sí? Ya en sus dojos ustedes entrenan para desarrollarse y todo eso, pero el entendimiento es un punto bien importante, porque si entrenamos y no estamos entendiéndolo, pues no estamos desarrollando. Muy bien, Daniel Junior, muy bien. Bien hecho, buena técnica, ¿no? Entonces, recuerden, el Uchibuke es corto aquí, ¿no? No lo hagan muy abierto, tiene que ser corto para tener la rigidez y la fuerza, ¿no? Bien. Entonces, ahí está. Gianidan. Ahí está. Nos vamos con Gia Santa. Voy a mover esto, ¿eh? ¿Es juntos? ¿Saludo? ¿Achiquidachi? ¡Gian Sandra! ¡Ich! ¡Ni! Un movimiento nada más. ¡San! Ich, ni, san. Morote U, que recuerden. Ich, o sea, U, que ni, san. Ich, ni, hasta ahí, muy bien, ok, el embuse, ya saben cuál es el embuse, ¿verdad? A ver, Horacio, ¿qué es el embuse? Es mantenernos en nuestro lugar, ¿no, Sensei? La línea de ataque de la kata. Okay. De ataque y defensa, ¿no? De desplazamiento. Ese es el embuse, por donde va a desplazarse uno. ¿Ok? Muy bien. El embuse de esta kata es una T invertida. ¿Sí? Hay un paso a la izquierda, un paso a la derecha, al frente, y luego otra vez izquierda derecha. Es una T. ¿Ok? Bien. Vamos a respetar el embuse y nos vamos a ir sobre la línea de ataque nada más. Seguimos. Y ahorita les digo cuál es la línea de ataque. ¿Aquí? ¿Achikidashi? Sí, ya, Daniel, ya en la posición, como estamos practicando, ajá, ¿sí? Nada más para que sepas, Daniel, cuando estamos practicando una carta, no es todo el tiempo estar, se hace al principio, como ahorita, que dije, ¿qué hace andan? Y ya saludamos y hacemos la carta, ¿no? Pero aquí ya, en Achikidashi, va, centro de gravedad, hacia abajo, no hacia el frente, Ich. Eso. Van a bajar nada más, ¿verdad? Otra vez. ¿Sí? Su centro baja y la fuerza se transmite. Si no me bajo y hago esto, no, ¿verdad? Eso. Centro de gravedad. Ich. Ni. San. Centro de gravedad. Ich. Ni.
Ahí se mantiene. Vamos a hacerlo sobre una sola línea. ¿Sí? Les voy a poner una ubicación mía. Esta va a ser mi línea. Observen. Yo tengo que terminar sobre esa línea. Each knee san chi. Estoy sobre la línea, ¿verdad? Todo el tiempo me desplacé en esta parte. La línea de ataque y defensa es esta, nada más. Si yo me salgo, no estoy. Por ejemplo, un error muy común. Muy común, observa la línea. El ataque es aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar y vamos a quedar en la misma línea, en toda esa parte de la kata. No nos vamos a ir hacia un lado. Vamos todos. Aquí. Each. Ni. San. El Senku Tsudachi es en una línea aquí. Una sola línea el Senku Tsudachi. Una sola línea. ¿Ok? Ni. Kibadachi San. Una sola línea. Chi. Y go. Eso. Muy bien. Relájense. Relájense. Esta es la parte medular de la kata. ¿Eh? Van unas apreciaciones nada más para que observen. Cuando estamos aquí, el Morota Uke, como habíamos dicho, va a la cadera y Ura Uchi. Ura Uchi Uke. ¿Eh? Luego, Osae Uke, Chihon Ukite. ¿Eh? Estoy haciendo Chihon Ukite aquí. Esta parte es importante, ¿cómo y qué ancho dan? Primero, voy a hacer esto. Voy a girar la muñeca y a bajarla. ¿Eh? Y aquí, hago esto. Y junto con la cadera, esto, y giro. Cuando está la mano aquí, el golpe, Tetsui, que se llama también, va desde el hombro. Y jalo. Entonces, Tetsui Uke, Uchi, otro golpe de martillo. ¿Se dan cuenta que otro golpe de martillo tenemos en esta kata? Tetsui. Es completo. ¿Qué? La amplitud de ese golpe va a ser potente. ¿Eh? Nos va a dar esa potencia para poder. Y en esta parte, yo hago ligeramente hacia adentro y muevo la mano hacia abajo, girando la muñeca. Al girar la muñeca, ya me puedo acercar a la persona y de aquí directamente golpearlo al abdomen. ¿Eh? ¿Ok? Entonces, ese punto es esencial. A ver, quiero verlos. Pónganse aquí. Voy a verlos.
Ahí están, ¿ok? Va. Ich morote. Ajá, no. Otra vez. De aquí, nada más para hacer el desplazamiento este. De aquí. ¿Listos? Eso, Daniel, ahí. Ich. Eso. Ni. O sea, euke. San. Eso, bien. Shi. Ahí está, muy bien. Relax. Eso, eso. Bien, Daniel. El oseo que hay que estar bien afianzado para hacer el oseo. Sí, no en el aire. No en el aire. ¿Por qué? Si no, no, no podemos detener el golpe, pues. ¿Sí? ¿Eh? Aquí, observen nada más. El osaeuke es con fuerza, pressing block en inglés y bloqueo presionando en español, ¿sí? Osaeuke, es importantísimo, ya ven que todas las cartas vienen, ¿no? Uno más, ¿listo? Ich. Ni. San. Shi. Ich. De frente. Igual, misma línea. Ahora póngase de frente. Misma línea. Sin girar. Ich. Ni. Bloqueamos. Yoko Empi. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Aquí el movimiento es tate chuto. Ich. Ni. Muy bien. Ok. ¿Relajados? Bien. Háganlo bien conscientes para que su cuerpo lo asimile y lo vaya desarrollando. De aquí otra vez, todos. Despacio. Nos vamos a mantener en los tiempos. Ich. Ni. Aquí el codo, ahí se mantiene el codo y la mano gira por dentro. De esta manera. Observen. Observen. Si yo hago esto, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Hacia arriba.
pegado al cuerpo y hacia arriba. Aquí no puedo hacerlo. ¿Eh? Mawachi. ¿Ok? Vamos de nuevo. Aquí. De nuevo. ¿Listos? Inch. Ni. San. Inch. Ni. San. Inch. Ni. San. Inch. Ni. Ahí está, ahí está. Pónganse. Voy a observarlos. ¿Listos? Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Eso, bien. Ok. Miren, aquí hay un movimiento muy singular. ¿Eh? Es un suki en triángulo. Observen. ¿Sí? Observen. Esto no. Esto no. No, son dos movimientos. Estamos aquí. ¡Pam! Directo. ¿Ok? Esa parte es muy específico. Miren. En cámara lenta. Ya no cambio la mano. Así está. Observen. Aquí. ¿Ok? Ahí está. Se los paso con mucho cariño ese tipo de técnicas porque a veces no se ven. Lo ves en los libros y no se ven esas cosas, ¿no? Este. Le vamos a llamar el triángulo. Bien. Uno más. ¿Listos? De aquí. Un tiempo. Mantén los tiempos. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Eso. Bien. Ahí está. Otra vez. Ahora sí. Velocidad de kata. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Eso, bien. Muy bien. Sensei. Mande. Tengo una duda. Ya en el último, antes del suki, el tate shuto es kiba de stand en kiba dachi. ¿Es el tate shuto o se tiene que hacer como un tipo senku sudachi? No, ya que avanzas.
¿Te has sentido de dash? ¿Sí? Bueno, ahora sí. Senkutsu dash. Senkutsu dash. ¿Sí? Ya vas para allá. Ya cambiaste de lado, ¿no? Muy bien. Ok. Gracias. Bien. Va la última parte de la kata. Nos vamos a poner de espaldas, ¿verdad? En lo que, en donde quedamos, nos quedamos aquí, ¿verdad? Bueno. Vamos a hacerlo dos tiempos. Vamos a hacer Kibadachi primero. Observen. Kibadachi. Hagan el Kibadachi. No se vayan. Eso. Bien, Sensei Daniel. Así. ¿Eh? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Observen. Lo que no debemos de hacer. Eso no. ¿Eh? Kibadachi primero y luego hacemos el giro. ¿Listos? Aquí. Kibadachi. Ich. Ni. San. Eso, llame. Ahí está. Otra vez. Posición. Los veo. La otra mano, Miguel. Daniel Junior. Eso, bien, Daniel. Bien, Daniel. Ahí está. Miguel, al revés, Miguel. Ich. Kibadachi. Daniel Junior. Primero Kibadachi. Eso. Ok, ahí sí puedes cortarlo, ¿eh? Porque te vas a pegar con el sofá, no hay problema. Ni. Eso, ándale. San. Ahí está. Llame. Ok. Bien, vamos a darnos un pequeño break, leve. Si alguien quiere tomar agua, tome agua. Treinta segundos les doy para. Muy bien, pues la verdad están muy bien y lo que me gusta es que son muy aprensivos todos. Están, ese afán de aprender, eso es importante en el karate, es lo esencial en el karate. El que cree que ya sabe no va a aprender nada. El que está abierto para aprender siempre va a estar abierto.
entendiendo nuevas cosas. Los felicito porque la verdad es es admirable. Hay poca gente que tiene esa actitud del aprendizaje, ¿no? ¿Alguna duda hasta el momento de las tres Heian que hemos hecho? Bien. ¿Se dieron cuenta? El Tsetsui aparece en Heian Chodan, Heian Nidan, Heian Sandan. Heian Chodan, golpe de martillo. Heian Nidan, golpe de martillo. Heian Sandan, golpe de martillo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que los golpes con los nudillos no eran muy comunes en karate antiguamente, porque los nudillos son muy delicados y se lesionan fácilmente, porque tenemos tendones y ligamentos aquí. Pero el chuto, aquí no hay tendones ni ligamentos. El tsetsui, golpeando con esto, un golpe de esto, ¿qué sucede? El ageuke, el sotouke, el gedanbarai, son bloqueos, pero también son golpes. ¿Sí? ¿Han visto en Heian Chodan el ageuke y el golpe va a la mandíbula con esta parte? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que los bloqueos están hacia el frente? Entonces, no son bloqueos, son ataques, pues. Si fueran bloqueos, serían hacia atrás, ¿verdad? Bueno, esas son cuestiones que están ahí intrínsecas, o sea, están como ocultas en la kata, pero que nos va llevando un entendimiento. Por eso dice, defensa es igual a ataque. Entonces, ya cuando uno comprende eso, es que al defenderte, por ejemplo, un sotouke que se convierte en tsetsui, pues lo dejas sin brazo, ¿verdad? Lo dejas, Imagínate, golpeas a esta parte, como les dije, esta parte, aquí, producimos, se desmaya la persona, ¿sí? Y esas katas, pues ya ven, tsetsui, ¿en cuál? En yon, ¿verdad? ¡Paz! Un marrazo de esos, pues la persona se desmaya, Claro, no se trata de estarles fomentando la violencia, pero que sepan qué están haciendo. Muy bien, Sensei Rivera, ¿todo bien? Ya pasamos a la que sigue. Bien, seguimos con Heian Yondan. Aquí ya, estas dos katas, Yondan y Godan, son muy parecidas. ¿Es juntos? Saludo. Heian Yondan. Ich. Ni. Ich. Ni. En dos tiempos, ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Hasta ahí. Hasta ahí. Voy a darle los detalles, ¿ok? ¿Listos? ¿Achikidashi? Igual, centro de gravedad. Ich.
Ni. Ok, ahí. Yuji Uke. Despacio en dos tiempos. Ich. Codo arriba. Codo arriba. Ni. Hacia la cadera, morote. Ich. En dos tiempos. Ni. San. Shi. Ich. Ni. San. Observen aquí. Abajo. Quedan. Ich. Esta mano arriba. Hage un que sigue. Ni. San. Aquí. Más arriba, Horacio. Yes. Otra vez. Fíjense bien. Izquierda, la mano izquierda. Nada más. Observa la izquierda. Observa la izquierda. Queda. Abre. Otra vez. Queda. Yoda. ¿Ok? Derecha. Arriba. Y chuto. Chuto directo. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Abajo, arriba. Viene una patada. Maigeri. Viene una Maigeri. Desvío Maigeri. Junto con la Maigeri viene Yoda. Viene esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Desvío Maigeri. Desvío Yoda. Y con esta mano, contraataco a la carótida. ¿Sí? Al cuello. Muy bien, Daniel. Así. Despacio lo hacemos, ¿ok? ¿Listos? Ich. Aquí cambiamos. Ni. Nos vamos a quedar en la Yeri, ¿eh? Sin avanzar. Ich. La mano baja y gira. Ni. Eso, muy bien. Relax. Ahora, ¿qué estamos haciendo al entrar? Ya hice la patada, al entrar, quito un golpe. Abro la guardia y golpeo a la mandíbula. ¿Sí? Hago eso. ¿Sí? ¿Sí? Si no lo hago, tengo descubierto mi cuerpo. ¿Eh? Va de nuevo. Aquí. Ich, ni. Vamos a oración. Ahora no. Otra vez, todos, todos. Otra vez, Daniel. Aquí ponte, Daniel, para que los muchachos lo hagan también. Va. Ich, ni. San, hay que irse. Sí. Perfecto. Relax. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Centro de gravedad.
Es el mismo principio en todo el karate. Por ejemplo, si yo hago esto. No, tengo que hacer. ¡Pam! ¡Pam! Centro de gravedad y luego hacia el frente. Si yo voy a patear, tengo que mantener el centro de gravedad. ¿Dónde? En el cuerpo, en la parte del centro. Observen. Estoy aquí y la patada. Y quedo en esta parte y luego ya entro. ¿Eh? Muy bien. Desde el principio. Todos. Ich. Ni. Ich. Ni. Dos tiempos. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ahí quédense. Nada más que girados hacia atrás. Ich. Ni. San. Un golpe. Uno nada más. Un solo golpe. Chi. El segundo. De frente primero. Ich. Ni. Un solo golpe. El otro. San. Ich. Recuerden el morote uke. Ni. San. Ich. Ni. San. Shi. Llama. Eso, muy bien. ¿Ok? Hay que atender los detalles nada más. Centro de gravedad. Esta clase nos vamos a acordar mucho del centro de gravedad. ¿Por qué les pido que se queden en las patadas? Para cuestión de equilibrio. Para el equilibrio. Siempre en la clase. Siempre. ¿Ok? Equilibrio. Para no acostumbrarnos a irnos nada más con la inercia. Los voy a ver. ¿Listos? Achihirashi. Achihirashi. Hean yonda. Ich. Ni. Ich. Vamos, Daniel. Más abajo el bloqueo, Daniel. Eso. Ni. Equilibrio. Ich. Ni. Ajá, sí. Ich. Ni. Ich.
Ni, equilibrio. San, eso. Eso, muy bien. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich ni. Eso. San. Ya. Saludo. Muy bien. Muy bien. Entonces, es cuestión nada más de estar trabajando la kata, ¿no? Van a una observación nada más. De frente. Así no. No. Primero. De frente. ¿Eh? El otro. Each. Esta mano al hombro y la otra al cuello. ¿Eh? Hombro y cuello. Aquí. Claro que por la kata, la característica tiene que estar simétrica. Aquí. Y lo que hago es, lo jalo del cuello y del brazo y la patada va a la boca del estómago. ¿Mm? Esto de agarrarlo de la cabeza y partirla como sandía, no, no se aplica. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, observen, bloquear el ataque, entrar a la parte del cuello, golpearlo y de aquí girarlo. Y lo giramos, ¿sí? Sin violencia, nada más le vamos a sacar el aire. No le vamos a reventar la cabeza, ¿eh? ¿Está bien? Esta ha sido una explicación muy... como que ya está muy arraigada, ¿no? Pero no, no, no es eso. No, no es... ¡Ah! No. O sea... Eso es lo que estoy haciendo. ¿Eh? Muy bien. Ok. Ahí van, ¿eh? Muy bien. Buen trabajo. A ver, ¿cómo vamos? Uf. Ok, ya vamos. La última kata. ¿Listos? ¡Gian Boda! ¡Chiquidachi! ¡Gian Boda! Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Y vamos a hacer un corte aquí con la pierna. Ni. San. Chi. Go.
Ni. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Si. O. Ya. Bien. Los observo ya para tener bien, que estemos igual todos en la misma sintonía. Muy bien, ¿eh? ¿Listos? Achiquidachi, va la cata completa. De pie, Horacio, completa desde el inicio. Ajá, vamos. Jean Godan. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Shi. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Parados. Ni. San. Llame. Muy bien. Ok. Bien. Vamos a corregir unos detalles que están muy generalizados, ¿no? En esta cata. Y voy con ello. Voy con las orientación, ¿no? Entonces, estamos con que el centro de gravedad lo vamos a siempre bajar, ¿verdad? Hacia abajo. Hacia abajo. Y al momento de bajar, queda la posición en su lugar, ¿no? ¡Pam! Luego toda la cadera y el brazo extendido completamente. Completamente extendido. ¿Eh? ¿Sí? Nisu Nagare se llama este movimiento. ¿Sí? En la kata no viene como Kagisuki. ¿Sí? En Kibodachi, ¿no? En la kata Tenki Shodan viene Kagisuki, ¿verdad? En Jon también. Pero aquí es Nisu Nagare. ¿Ok? Entonces, fluido como el agua se llama. Así, así es el nombre. No tiene una aplicación, pero también se la puede dar, ¿no?
Centro de gravedad, pam, pam. Aquí la aplicación sería agarrar el brazo del oponente, jalarlo, dejar expuesta la parte de aquí del oponente y golpearlo, ¿no? Esa sería. Pero la kata es Mizunagari. Perdón. Mizunagari. ¿Sí? Igual, aquí, centro de gravedad, Mizunagari. ¿Sí? También podemos hacer jalarlo y golpearlo, ¿no? Bien. Recuerden el morote buque, como siempre, va a la cadera. De aquí, recuerden, está compuesto el yuyuque por dos manos, ¿verdad? Izquierda y derecha. La izquierda es Gedan Barai. Y la derecha es Gedan Suki. Estoy desviando y golpeando. ¿Sí? Con esta bloqueo y con esta golpeo la pierna. El golpe va a ser aquí. Igual, produce pérdida de la conciencia. Aquí. Al momento que bloqueo, queda expuesta la parte externa de la pierna del oponente. Y es como voy a golpear. Es muy diferente al yuyuke de John, que es completamente, y que la función aquí es agarrar la pierna y jalarla y tumbarlo. Aquí no, aquí es golpearlo. Es yuyuke. Entonces, Gedan Barai, Gedan Suki. Van unidos. Bien. Entonces. Luego de aquí. Igual. Recojo un poco. ¿Sí? Ya golpeé. Viene un golpe. No me puedo quedar aquí. Tengo que hacia atrás. Agarrar con esta mano y sujetar. ¿Sí? Suki pone los nudillos. Esa es la parte de él. Y pues este ya sabe. Bloqueo. ¿Sí? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Es un agesuki, pero en la práctica o en la aplicación es abierto. ¿Por qué? Porque la mandíbula está allá, no está aquí. Pero por cuestiones de estética, así es. Por cuestiones prácticas, va directo hacia la mandíbula. Como el Basai Dai. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Ahora, la parte que más me interesa que todos lo tengamos bien estructurado es eliminar movimientos que le llamamos sincinesias en psicología o en el movimiento humano, en kinesiología. Sincinesias son movimientos, ¿cómo se diría? Que no... Parásitos, pues. Son movimientos parásitos, que no tienen que ser. Entonces, ok, ya hice esto. Es misma línea. Los dos pies, misma línea. De aquí, nada más giro. Nagashi uke. Gedan chuto. Kodachi, aquí nada más muevo el pie y al frente. Nagashi uke,
¿Qué es lo que no debemos de hacer? Vamos a hacer esto. Observen. Observen. Voy a contar los tiempos de lo que no se debe de hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete movimientos. Observen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Sí? Abrir y cerrar los pies no es conveniente. Primero, al momento yo de estar aquí, voy a defender abajo y voy a desviar el ataque de esta manera. Mi pierna está protegiendo mi parte baja. Aquí estoy protegiendo totalmente. Si yo hago esto, ¿qué pasa? Estoy desprotegido. Estoy protegido. Sin protección, con protección. Ahora, ¿qué caso tiene hacer esto? Y luego esto, y luego esto. No, es directo. Ich, ni, san, directo, chi, ho. ¿Ok? Eso quiero que les quede muy claro. Una sola línea. No voy a abrir y a cerrar los pies. A ver, quiero verlo. Todos en el morote, viendo hacia la pared de atrás, ¿no? Para yo poderlos observar. Los pies ahí quedan en la misma línea. Misma línea. Senkutsudachi, Horacio. Posición frontal, eso. Ajá. ¿Listos? Ich. Nagachi uke, eso, ahí quédense. ¡Taz! Ahí quedó que se quede. Nagachi uke, gedan chuto. ¿Listos? Otra vez, aquí. Va. Nagachi uke, gedan chuto. Ich. Horacio. Ni. Ich, separan el pie izquierdo, nada más giran sobre el talón y quedan de frente y se bajan. Ni. San. Now. Muy bien, llame. ¿Ok? Sí, es que así es esto. Si ustedes están programados de una manera, cambiarlo toma tiempo, ¿verdad? Por eso les digo, entrenen conscientemente. Ahorita pues no puedo agarrar el bow y darles, pues ya que los tenga el placer de estar frente a ustedes, ya les puedo dar ahí, ¿no? Bien, voy a hacer nada más una parte que es muy importante para el giro. Miren. Fíjense en el pie. Voy a poner hacia los pies, ¿no? Porque ahorita la clase son los pies. ¿Sí? Vean, ahora vean qué diferencia hay cuando no hacemos ese trabajo. Es demasiado, ¿eh?
Demasiado tiempo perdido. Lo voy a hacer como es. Observen los pies nada más. Es todo. ¿Sí? Esa parte quiero que quede muy clara para todos. Esto viene siendo algo que, como heredado, nos heredaron cuando nuestros primeros maestros tenían otra forma no tenían tanto acceso, pues, a los maestros, al entrenamiento, y nos fueron pasando. Entonces, por eso hay que estudiar nosotros las técnicas, ¿eh? Aquí, este es el libro que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿sí? De Nakayama. Él es nuestro maestro de todos, ¿no? Él es el que está llevando la pauta de nuestra técnica. Y actualmente Naka nos está refrescando todo ese tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy pasando yo no es clase del maestro Garrio, es clase de karate. No, yo no crean que el maestro Garrio dijo. No, yo no dije nada. Eso. A ver, todos el morote, viendo hacia la pared. A ver, conecten su sistema mental con su sistema motor. No van a mover el pie, van a girar nada más. ¿Listos? Ich, abajo, ahí se quedan, eso. Ni. Ich. Recuerden, dejan el talón en el suelo y hacia el frente. Ni. Ándale, bien Horacio. San. Bien, Daniel. Eso, muy bien. Llame. ¿Saludo? Ok. Bien, entonces, lo vamos a hacer el tiempo real. Tiempo real de la kata, esa parte nada más. ¿Sí? Nos quedamos el morote uke. Vamos con los tiempos reales, ¿eh? No es por... Yo les doy los tiempos. ¿Listos? ¡Ich! Eso, jala, jala. Eso. ¡Ni! Arriba. ¡San! ¡Todo! ¡Now! Eso, bien. Saludo. Entonces, ¿cuántos movimientos son? Son tres nada más, ¿verdad? Hacíamos como seis, siete. No. Son tres y se acabó. A ver, ¿listos? Tres. Uno, dos, tres va a ser. A ver, ¿listos? Quiero verlos. Morote. Eso, bien. Morote todos, ¿listos? Posición, todos. Posición, Miguel. Todos igual, los quiero ver igual a todos. Hitch. Ni. San. Ya. Muy bien. Ok. Ok, hay que trabajar mucho ahí. Mucho tenemos que trabajar ahí. Porque todavía hay movimientos que están de más. A ver, lo voy a hacer ahora la parte de arriba, ¿no? A ver. Directo, no hagan un movimiento anterior. Para
directa. ¿Sí? ¿Por qué me estoy...? Esta para mí es la parte más compleja que yo he observado en las técnicas. Y que muchos hacen demasiados movimientos. Y recuerden, en el arte marcial es, viene el ataque, ¿qué estoy haciendo? Nagachi uke, quedan chuto, ¿verdad? ¿Qué hace Nagachi uke? Desvío el golpe. Quedan chuto, golpeo. Pam, pam, pam. Nada más, no más. Muy bien. Completa la kata. ¿Listos? Los voy a ver. Achikidachi. Por tiempos. Hean Godan. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Ich. Ahí quédense. Ahí. Eso. Ni. Ich. Ni. San. Yang. ¿10 puntos? ¿Saludos?